Tanto con Naruto Shippuden como en Boruto, Hinata es dos personas completamente diferentes. Antes solía ser una ninja que peleaba, que iba a la guerra, que era muy fuerte. Y ahora en Boruto, Hinata es una ama de casa. Ahora lo único que hace es limpiar platos y hacer comida. Pero ¿por qué hay una gran diferencia? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué en un momento era una persona y después era otra? Pues todo cambió en el momento de su boda. Sí, en el momento en que Hinata y Naruto se casaron, todo cambió. Y todo tenía que cambiar. Y aunque de este lado del mundo se vea como que Naruto es machista porque ahora solo hace que Hinata lave platos y haga comida, esto es totalmente normal en Japón. Y no, no está mal. Esto es parte de la cultura japonesa de que la mujer después de casarse tiene que ser una ama de casa. Y antes de que me digas que no importa si es cultura o no, este es un comportamiento machista, antes de que dejes eso en los comentarios te tengo que decir algo. Y es que esto es algo tan normalizado en la sociedad japonesa que las mujeres están esperando que cuando ellas se casen, ellas se puedan convertir en damas de casa. Es decir, usualmente ellas son las que quieren esto. Sí, la sociedad japonesa espera que cuando tú y tu esposa se casen, tu esposa deje de trabajar. Pero también las mujeres, usualmente ellas quieren dejar de trabajar y convertirse en una señora de casa. Y miren, yo no le veo absolutamente nada de machista a esto. Si las dos personas quieren, la sociedad lo mira que está correcto y todos están felices, no tiene nada de machista. Aunque de este lado del mundo se vea de una forma errónea, por decirlo así, no significa que nosotros tenemos razón y ellos no. Cada cultura es diferente y nosotros tenemos que respetar sus comportamientos, sus culturas, su forma de ser. Si a nosotros no nos gusta, pues bien, lo podemos nosotros no hacer. Pero si ellos lo quieren hacer y no le están haciendo absolutamente daño a nadie, lo pueden hacer sin ningún problema. Y es que sabiendo esto es muy normal y muy entendible que los japoneses, tanto como mujeres como hombres, les guste Hinata, porque es el estereotipo de una esposa perfecta. Y no, con esto no estoy diciendo que tienes que cambiar tu opinión sobre Hinata y que tienes que tener la misma opinión de los japoneses. Absolutamente no. Creo que como a ti que estás escuchando esto, como a mí, no nos gustaría novias o esposas que fueran súper sumisas, que solo estuvieran ahí para limpiar la casa. Creo que no nos gustaría eso. Y más importante, a las mujeres de este lado del mundo, ya no les gusta solo hacer eso. Las mujeres de las nuevas generaciones, ellas quieren tener sus propias cosas, su propio trabajo, su propio dinero y su propia personalidad. Pero dicho esto, no significa que nosotros tenemos razón. No significa que nosotros somos especiales y que nosotros tenemos 100% de razón en todo. No. Para ponerte un ejemplo de diferencias culturales o de diferencias religiosas, nosotros nos comeríamos a un cerdo como si nada, mientras los árabes nunca se comerían un cerdo. Y nosotros nunca nos comeríamos un perro. Pero hay unas personas que sí se comen perros. Nosotros no nos comeríamos aves. Y los peruanos sí se los comen. Y entonces tú dime, ¿quién tenía razón? ¿Nosotros por comernos un tipo de animal? ¿O ellos por comerse otro tipo? Yo no lo sé. Para mí, los dos tienen razón. Los dos son culturas o religiones válidas. Simplemente son diferentes y ya está. Así que el hecho que a mí no me guste Hinata y a los japoneses sí les guste es completamente normal. Pero completamente normal. Pero Flame, ¿de dónde has sacado esta información? ¿Acaso tú vives en Japón? ¿Acaso tú estuviste en los sucesos de Shibuya? Pues no. Yo no vivo en Japón. Tampoco nunca he ido. Toda esta información lo he sacado de Kira Sensei, que es una persona que ya ha vivido muchísimos, pero muchísimos años en Japón y tiene un canal de YouTube. Y lo he sacado específicamente del podcast entre él y Jordi Wild. Así que es una persona que vive en Japón, que nos cuenta su cultura y que ha vivido ahí muchísimos años. Entonces él tiene que tener razón. Qué buena que está la comida aquí en Japón. Qué buena que está la comida aquí en Shibuya. Está buenísima, ya verás tú.